Hello. Hello, how are you guys? How are you today? Yesenia, Aníbal, Alejandro, José, Luz, Rodrigo, Nicole. Hello, welcome to the class. Hello, teacher. Hi, Miss. How are you today? ¿Cómo están? Oh, hello. Excellent. Excelente. Aprovecho a saludarlos porque ya cuando se hacen todos ya me cuesta saludarles. Good night, teacher. Hello, good evening. Good evening. I'm sorry. Hello, teacher. Hello, how are you? Como vieron ahí les contesté los ejercicios, ¿verdad? Del verb to be, ¿se acuerdan? Ya los tenía de la semana pasada y ahora se los califiqué. Algunos, bueno, la mayoría las tuvo las cinco buenas, otros había que cambiarle ciertas cositas y así, ¿verdad? Pero ahí se los mandé. Necesito que se conecte la mayoría porque tenemos que ver, quiero que veamos la plataforma. ¿De ustedes alguno tiene problema en los ejercicios? ¿Con los ejercicios? Ernesto, ya vamos a ver lo suyo. Quiero ver. Necesito que se conecte alguien que me escribió de ustedes, que tenía problemas con la... con la fase 1, sección 1. Y sí, ténganme paciencia porque necesito que esté la mayoría. Esperemos unos minutitos. En todo lo que se conectan los demás, ¿algunos de ustedes tienen duda? Ya sea de la plataforma, de cualquier cosa. ¿Tema? ¿No? No. Ya están 15, 14, necesito que se conecten más. Voy a escribir en el grupo. Hi. Hi. Good evening. Teacher, una cuestión. Hola, ajá, dígame. Me acaban de mandar un mensaje de que voy retrasado en las lecciones, pero yo no he visto lo que dice la lección. Bueno, no lo he explicado. Vayamos a hablar de todo eso. Hay que regañarlo de ahí. Ah, sí, seguro. Sí, a mí también me cayó un mensaje hoy de que íbamos retrasados. No se preocupen, no se preocupen. Yo entiendo eso. Quiero ver algo, permítanme. Quiero ver...
Mientras un concierto de mi hija, yo creo que la escuchan. Quiero ver. No, no aparece. Bueno. Ay, necesito que estén todos. Solo una persona me pidió permiso. No es que me tengan que pedir permiso, perdón, me informó que no iba a estar. Quiero verlo. Bueno. Quiero aclarar varias cosas. Una, yo sé, ¿verdad? Ya me dijeron ustedes de que les están presionando que tienen que terminar, ¿verdad? La plataforma. Yo le decía a uno de ustedes ahora de que si usted se considera capaz de resolver el ejercicio, hágalo. ¿Sí? Lo que podemos hacer es, si gustan, trabajamos 15 minutos la plataforma y vemos la clase. Porque yo les soy sincera, no pretendo correr con ustedes porque de nada me sirve correr y que no aprendan. Pero, ahí va el pero el obtener un diploma depende de la plataforma. ¿En qué sentido? Usted tiene que obtener el 80% como mínimo para poder obtener el diploma. Es una pastilla, no van a creer que estoy comiendo chicle o dulce. Ya con la edad hay que tomar pastilla para todo. Entonces, ya ahorita, ya les voy a tomar la palabra a Karina y Yesenia. Entonces, lo que les quiero decir es esto. Necesitan aprobar con el 80% la plataforma. ¿Cuál es la plataforma? En general, sí. Pero en cada sección le da porcentaje. Entonces, usted por cada sección tiene que obtener el 80% como mínimo para obtener su diploma. Entonces, ¿quiere decir de que las clases no son importantes? Claro que sí. Porque la plataforma nada más es para, ¿qué? Para un complemento de, pero en la clase nosotros compartimos, practicamos, hacemos speaking, reading y todo, ¿verdad? ¿Karina? Sí, buenas noches, Lee. Esa era mi duda también, porque también recibí el mensaje, ¿verdad? De que tenía que avanzar en la plataforma y yo lo dejé hasta donde habíamos estado trabajando el viernes, porque igual, ¿verdad? Hay otras cosas que no, pues no entiendo, no comprendo, entonces esperaba ver la clase, ¿verdad? Pero me dicen de que mañana tengo que tener ya eso a las 10 de la mañana. Lo mismo me pasó a mí. ¿Hasta cuál tienen que estar? Me dijeron que teníamos que completar la 3 y empezar la 4. Ajá, la 3, el examen y la lección 4. Y estoy viendo eso, que iba a hacer algo, pero hay que ver también hasta los videos cortitos, porque no me los marco como, no me los cuenta como porcentaje. Ya vamos a ver qué tiene que completar. ¿Hola? Porque yo solo los iba saltando. No, sí, los videos ayudan bastante porque explica un poco sobre la tarea que da. Entonces, incluso te puede ayudar bastante a complementar, sí, la tarea. Así es. Sí, yo también veo los videos. Es el rebelde. Le entiendo más a usted que al video. Mi consulta es cómo son los exámenes, la evaluación. Porque veo ahí que en la 3, está, hay uno como que es un examen corto, entiendo yo. Vamos a ver. Son aquí como pequeñas preguntas. Sigue hablando. Pero no, mi cargador del teléfono, porfa. Eso es con la plataforma. Y como dice que se complementa, ¿usted nos haría examen o qué? No. O sea, cuando yo hablo complemento, es complemento en conocimiento. Yo les hago, digamos, actividades y todo eso. Incluso yo no les evalúo nada, sino que nada más es
el hecho de ver qué es lo que han aprendido y cómo mejoramos eso. O sea, es más que todo cualitativo que cuantitativo. Yo no les voy a poner nota de nada, sino que la nota es la que ustedes obtienen en la plataforma. En pocas palabras, es la facilitadora. Cuando nosotros tenemos dudas, ahí usted llega y nos refuerza. Así es la respuesta correcta. Ese es mi rol. Y sin embargo, no lo hago así, sino que les doy la clase. Porque yo les he dicho, o sea, al final, en serio deseo que aprendan. O sea, mi objetivo no es, ah, sí, llenemos la plataforma y aquí es así. No, no me sirve de nada, sino que la plataforma para mí es un medio muy importante, pero también así de importante son las clases. Para mí son clases. ¿Sí? Entonces. Sí, porque hay audios en la plataforma que cuesta entender algunas palabras porque las, ¿cómo se le llama? Abrevian mucho. Ajá. O el sonido de la voz es como diferente. Como lo que me pasó con los números de cero y org, que va, te decía de las dos formas. De la sección, va, gracias. ¿Quién más iba a hablar? Lucila, vea. Ay, a todos. Ay. Fíjese que igual me cayó el mensaje, pero aquí tengo yo una pregunta. Es porque fíjese que termino la actividad, lleno el serie de preguntas que aparecen ahí, pero cuando estoy en un error en una, no me da paso, no me guarda. Entonces, y siempre me sigue saliendo en rojo. Entonces, estuve ahí intentando. Y básicamente todas las que estaban ahí como las respuestas como alternativa, ¿verdad? Para ponerla. Pero siempre me salía error, entonces no pude avanzar. Cuando le decía enviar, no me lo envía, porque como todas están, como hay una mala, entonces en ese caso no sé cómo hacer, porque aquí tomé la captura de foto, cuál es en sí la que me está haciendo aquí el problema, la que no puedo resolver. Y si estoy viendo los videos, sí le ayudan, pero sí, hay algunos que van algo como rápido. Hagamos algo. Y en el examen, pues así, no he entrado todavía, porque no me siento con valor. Hagamos algo. Sí. Va. Vamos a hacer el examen aquí todo. Tan chula. Sí, trabajemos en la plataforma, ¿sí? Hagamos eso. Ahora nos vamos a dedicar a trabajar en la plataforma, llegar hasta la 3, pero los ejercicios los van a hacer ustedes. Si usted puede ahorita tener otro medio y abrir la plataforma e ir haciendo los ejercicios, sería perfecto. Vamos a hacer eso ahorita, pero yo les voy a ir explicando, o incluso ustedes mismos van a ir haciendo los ejercicios. De la sección 1, ¿alguien tiene algún problema? Yo tenía problemas con los números, va, con los números más de teléfono en la 113. Y justamente era por un asunto así de pronunciación, vea. Ok. Porque lo hice una, lo hice dos, lo hice tres. Uh-huh. Ok, ¿quién más? Nadie, de la uno, nadie. Nadie más. Bueno. Yo tengo problema de la 2, 2.10. Ah, va. Entonces vamos a hacer el del 1.13 porque es el que, para que ustedes incluso practiquen. Vamos a ver si nos abre. Creo que ya abrió. Vamos a ver. Escuchemos. Es que a veces le da por trabarse a esto. Barra espaciadora, presione. Sí, bastante se traba, Nick. La barra de dar espacio. ¿La barra de dar espacio qué hago ahí? Solo, Peter. Teacher. Ni eso me funciona. Hola. Allí, más arribita, no sé si le puede dar. ¿Aquí? Ahí está una opción, ajá. Y le va a abrir otro link. Entonces, ahí es más fácil escucharlo. Ah, ok.
Sí, lo que yo quería es que vieran las preguntas, pero lo que vamos a hacer es anotarlas en otro lado. Sí, yo así hice, escuchar el audio, porque como están en una conversación, entonces mezclan varios nombres. Miss. Es de ponerle bastante atención. Vaya, gracias. Hola. Miss, también lo que puede hacer es que ahí mismo, solo que vaya a hacer otra lección y regrese a la misma y le habilita. Porque así se así me trabaja. Así hacía yo. Ajá, cabal. Me iba para atrás de nuevo y de ahí no volví a poner. Solo refresca la página arriba donde está el circulito. Yo le di descargar también porque a veces en esa misma se me quedaba trabado. Si lo había oído varias veces, ya no le podía dar para atrás. Pero sí, lo voy a dejar así, no va a ser que le mueva algo y no saque de la clase. Y estoy grabándola. Vamos a escuchar, escuchemos. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? Davis. It's 212-555-1937. 212. ¿Cuál les dijo? ¿Cuáles fueron los números? 212-555-1937. Excelente. Entonces yo quiero, vamos a hacer la plataforma, pero quiero que practiquen. O sea, no es que yo la vaya a hacer, sino que la vamos a, o sea, vamos a dar la clase en base a la plataforma. 555-1937. Yes, that's it. Okay. Sarah Connor. What's Sarah? Her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347. ¿Cuál era? 347-555-7645. Okay. 7645. 7-6. ¿Cuál es? 201-555-36-48. Excellent. And Nicole Johnson's number? Nicole? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. ¿Cuál es? 6. Excellent. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. ¿Qué le dice? Que si el número de ella, ¿qué? Es el mismo número. Es el mismo. Que es igual. Number, Michael. It's el número de Michael es, ahorita vamos a escuchar. 718-555-9960. ¿Cuál era? 718-555-9960. Okay, great. Okay, el all es el cero. Cero. Qué calor. Ajá. Vamos a ver. ¿Cómo salgo de aquí? Aquí va. Entonces dijimos el de David era tú. 1, 2,
3, 7. ¿El de Sara? 3, 4, 7, 5, 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 5
Dele para abajo. Sí, abajo está, pero yo no le entiendo las últimas dos, como pero muy primero, rápido lo dice. No, y no, solo dele play ahí. O lo vuelvo a recargar aquí en el arriba donde dice. Ay, yo muevo el mouse como que me lo está viendo. Este. Sí, yo así como que volver a cargar aquí está. Ajá. A veces me dan ganas de encontrar el router del cólera. Vaya, pongamos el mute ahí. Ahora sí. Siempre que le aparezca la manito que puede reproducir. Ok. Gracias, técnicos. Esa. Va, pongamos atención. Complete these sentences. Then listen and check your answers. One. The books are in the book bag. Two. The DVD player is next to the television. Three. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. ¿Otra vez? Complete. Solo quiero ver qué me mandaron. Perdón por el atraso. ¿Estaba en la plataforma, Gerardo? En la 2.10. Read these sentences. Then listen and check your answers. One. The books are in the book bag. Two. The DVD player is next to the television. Three. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. ¿La cacharon? ¿Sí entendieron? Esas dos también son las que yo. ¿Cuáles? ¿Se los pongo otra vez? Ajá. The person. Dice on the person. Y the cell phone is in front. Yo le puse in front of the box. Y me la tira como mala también. Va, vamos a escuchar. These sentences. Then listen and check your answers. One. The books are in the book bag. Two. The DVD player is next to the television. Three. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. Hoy sí. No puedo hablar, estoy en clase, ahí le hablo cuando termine yo. Salud. Bye, Dios. Bye, mami, salud. Salud. Lo dejo. ¿Conté? Sí, mami, salud. Mami. Sí, salud. Ajá. Vuelve a ver. Bye. The books The backpack. On the person in the book bag. In the book bag. In the book bag. La uno no logra entender. Dice the books are in the book bag. Uh-huh. Así. Sí. Yo aquí solamente escribo, ¿eh? Es backpack. The DVD player is next to the television. To the television. To the television.
Next to the television. ¿Así? ¿Así? Yes. The map is? The map is on the, on the newspaper. ¿Así? Yes. Yes. The chair is behind the desk. Behind the desk. Behind. Así. Con K al final. Allá en esta, suavecito. Sí, pero las 5 y las 6, pues niños. Ajá. Yo escucho que dice: the wallet is on. On the purse. No me la... Así, no. Yes. Sí. Junto. No. No, separado. No, separado. Separado. Sí, separado, sí. Separado, Vamos a ver. Pero ahorita, qué chulo las están contestando, pero el problema es que cuando estás escuchando el audio, porque yo me estuve como 15 minutos a oír y oír y oír y no daba. Es cierto. Así es de nuevo. Address book es junto. Niños, la 4 y la 5. No, le falta una D. No. No, le falta una D. Le falta una D. Address. Iba separado. Iba separado. Es que con una letra que pongan mal o que le haga falta, le va a salir así. Yo no puedo ver la pantalla, Miss, a donde está llenando. Solo lo veo en chiquito, súper chiquito. ¿Cuál es su número? Le voy a mandar la respuesta al grupo. La 5 y la 6 dice. 7, 8, 78, 80. No se lo voy a mandar. Ok, dele. Va en la 5, ¿verdad? La 5. La 4 y la 5. Ah, ok. La 4, vamos la 5, dice. On the purse, cartera. On the purse. ¿Cómo se pronuncia, Miss? ¿Cómo se pronuncia? Purse. Yo escuchaba que decía primero. On the first. No es lo mismo estar así en vivo y en directo a una grabación, ¿verdad? Yo escuchaba púrpura. Ajá. Yes. Yo lo escuché un montón de veces. Como persona, no lo entendía. Ajá. Es que sabe lo que hice también fue ver mejor la imagen. Exacto, aquí le faltó a ustedes porque ajá, dicho. Uh-huh. Sí, la imagen. Yo la imagen vi porque los audios lo oía y casi no le comprendía. Exacto, entonces yo quiero que ahorita están viendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Asociar. O sea, lo que yo escucho con lo que porque va, la primera, ¿cuál es? ¿Dónde están? Adentro, ¿verdad? In the book. Ahora sí. Están in, adentro. ¿Ok? ¿Adentro de dónde? In the book bag. Excelente. ¿Y dónde está el... el DVD play? Next to, right? A la par. ¿Dónde está el newspaper? No, ¿dónde está el map? Under. Under the newspaper. Right? Under the newspaper. El periódico. Excellent. Where is the chair? ¿A dónde está la silla?
Behind the desk. Uh-huh. Where is the wallet? Aquí estamos haciendo WH question. ¿Ya se fijaron? Where is the wallet? The wallet is on the purse. On the purse. Yo le he puesto así purse. Y me sale en rojo purse. También. ¿Cómo le puso la 2 y la 3? Porque yo le puse abreviado. Te lo digo. No va a haber abreviado. Es que con un punto, una letra, algo que se ponga mal, no le va a pasar nada. No le pasa, incluso si tiene un espacio. También. Con un espacio de más, ya la tuvo mala. Sí, ya vi con el espacio. Uh-huh. And where is the cell phone? In front of the address book. Yo le puse in front of address book, pero no me lo toma como buena. Me falta el D. In front of the... La mía of, también la tengo así, me sale en rojo. In front of the address book. Sí. In front of the address sí. book. Te lo voy a mandar ahí. Y address con doble D. Ah, ok, perfecto. Y doble S también, ¿verdad? Ahí se los mandé al grupo. ¿Cuál? Oh, chica. Ay. Y la book es doble O, K, Q, K, K, Q. Uy, Dios guarda. Es B, O, O. K, y se la voy a letrear en English. B, B, O, O, K. ¿Estamos? Yo las dos las sigo poniendo como usted, pero no me siempre me sale en rojo. Mándemela. Por favor, quiero ver. Usted le ha puesto también next rojo. De television, ¿verdad? Ajá. Es lo mismo. Mándemela. Es que... perdón, es que tiene que borrarlo y volverlo a poner porque a mí varias veces sí, me dio ese problema. Ajá. O sea, yo borré un montón de veces y lo volví a escribir porque lo hice primero en papel. Pero mándemelo algo, o si no, póngase aquí, mire, ve. A mí me pasaba eso, pero yo ponía next sin T, mis, y eso me salía mal. Sí, eso va con... O a veces en televisión lleva una tilde y por eso no la acepto. No, en inglés no llevan tilde. No sé si estoy no, equivocada. Pero hay veces que así lo agarra. Ah, tal sí, vez cabal, que puede ser el corrector. El corrector, cabal. Sí, eso era la tilde. Ya. Ok. Asumo entonces que la 2 ya está terminada. Yes. No me vayan a salir. Me falta la 2. Yes. Ahorita es cuando, caballero. Ahí pedimos copia, no te preocupes. Ah, no, tampoco. Ya no, niño. No, mentira. ¿Ya está todo? Yes. Las 9 personas yes. que yo tengo yes. tienen completa la sección 1 y la 2. Yes. Yes. Mí, yes. yes. Solo hay que volver a reproducir. Bueno, yo solamente tengo que poner los videos para que le ponga el chipedito. Sí, sí, a mí me falta esta lección. Pero es lo completo. Esta ahorita lo que acabamos de estar haciendo, pero ya la voy a hacer de otro momentito. ¿Cuál le falta? No, quiero que esta última. Esta última, esta que estábamos haciendo. Ah, pero no tiene uh-huh. cómo meter. Ah, ya. Lucila, perdón. ¿Cuál? Ay, me sigue saliendo en rojo. ¿Cuál? Y ya la borré varias veces. La número... Earrings. Sí. Siempre de la que estábamos ahorita. Este. No sé por qué no me sale bien. ¿Cuál es? Perdón. In front of Andrew's boot. No me sale bien. Me lo marca en rojo. Mándemelo, porfa. Ay, el...
A mí no, en esa de la de it's nice to meet you, le poníamos el it is, no me lo agarraba it is en las últimas dos. Es. Quiero ver que justamente creo que es la sección C. Y le cabal, vea. Está para completar overdue. My name is Nicole Parker. Y yo le puse it is it, y en ambas y nada. No, y ahí dice, no, no me lo agarra. Oh, I am sorry, well. Y ahí es, it's nice to meet you. Va, si no se los agarra, me mandan fotos, porfa. Vaya. Va. Quiero ver. Vamos entonces a la 3. A la lección 3. En esa tuve varios problemas. Quiero ver. Me mandaron fotito, quiero ver, pero... Va, ¿quién me mandó esta foto donde dice I am? No me digan, porque tampoco es para... Le falta algo. Le falta algo importantísimo. Le falta el verbo. A las dos. Le falta el verbo a las dos, sería it is over. It is. Acuérdese de que una oración, ya les dije, tiene que tener sujeto, verbo y complemento. Así que a las dos, a la B y a la A le falta el is. Es que de las dos formas la he puesto y no me la agarra. El it is, solo el is. ¿Sabe por qué no le agarra la primera? Porque la primera es mayúscula. Ok. Acuérdese que cuando empieza una oración, la primera letra, aunque no sea un nombre, tiene que ser mayúscula. ¿Así es una oración? Igual la otra, es it. Los pronombres, no sé si es coma o punto el que va ahí. Quiero ver, en esta me mandaron, quiero ver. Steven. Creo que es la, vamos a la 1, rapidito, vamos a ver eso. Para los que ya terminaron, pido paciencia. Traten de tener la plataforma consciente, conforme con el 8, ¿ok? ¿Cuál es ese? ¿Cuál ejercicio es ese? El de nice to meet you. No, ese es el de Lori. Tampoco. ¿Cuál es ese? Perdón. Lo estoy buscando, ya le digo. ¿Por qué no me aparece que es el 1? 1.10 creo que es ese que está ese. ¿Este? Sí, es el 1. No, 1.1. 1.10. No, ese que estaba. 1.10. Ah, ahí es, ese. Correcto. ¿Te acuerdas que este lo hicimos aquí en clase? Pongo las mayúsculas. Ah, aquí fue donde me regañó porque era informal y formal, ¿verdad? Ahí es donde me regañó. Si yo no regaño a nadie. Bárbaro, Esteban. Ya voy a hablar con su mamá. No, ya está casado, ¿verdad? Está casado con su esposa, voy a hablar. Entonces sería, las 6 es, it's nice to meet you. ¿Sí? Se la voy a mandar la foto por si no escuchó. O por favor, por favor. Ah, es que usted es la que no puede ver, ¿verdad? No le puedo verla, ajá, solo veo la.
La pantalla sí no la puedo ver así en grande. Va, ahí se lo mandé. Okay. Gracias. Ya terminamos la 1 y sí vamos a la 3. 3.4. 3.4 dicen por ahí. Vamos a ver. Me urge que llenemos esto y no se preocupe que igual tenemos tiempo. Uh-huh. Esto no es. Es la 3.4. 3.4 es este. Sí, pero los demás solo con instrucciones, los anteriores. Va, dice. Read the instructions. ¿Quién me las lee? Complete the conversation while the correct answer. Okay. Yes, we are. No, pero perdón. Dice, hey, Hiroshi, are you in Meiko from Japan? Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Mm-hmm. Acuérdese, son yes, no question. Yes, we are. Luego dice, ¿quién la lee? Oh, are you from Tokyo? Oh, are you from Tokyo? Vamos a poner así a ver si la agarra. Ajá. B, ¿quién la lee? No, we are not. We are not. No, we are not, right? We're from Tokyo. From Tokyo? Yes. We are from Tokyo. Kyoto. Kyoto. Así es el cerebro. Lee lo que uno. We are. ¿Qué pasa? We are. Kyoto. Gerardo, gracias, Gerardito. Vamos a ver. Dice, ¿cómo sería esta from Tokyo? ¿From Kyoto? We are. Ajá. Number two, léanlo. Is Laura from the USA? Is Laura. From the US. Ajá. No sé por qué tengo esta completa. Yo creo que es por alguien. Yes. Esa ya la tengo. Yes. Sí, por mí. Ajá. Sí, que me acuerdo que por alguien la hice. No. She's not. Is. Excellent. ¿Y aquí? Is she? Is she from London? Is she, right? Recuerde este verbo to be. Yes. She is, right? Esta es la lección 2, niñas. 2, ¿qué? Yes. Esta es la 3. 3.4. Yes. Ok, gracias. Yes. Ok. They are. ¿Quién me la lee? They are not from UK, original. ¿Cómo otra vez? They are not from UK original. Laura's first language Italian. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? Laura. Es Laura. ¿Será el sujeto Laura's first language? Laura's first language. No. ¿O será Laura? No, only Laura. Tarea para mañana. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Laura.
Laura. Laura. Laura, sujeto. Complemento. Va tarea para mañana. Quiero que me escriban. Nice. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? ¿No? I am. It is. No. It is. Is. No, no, is. ¿Está bien? Yeah, it's Laura. Ajá. ¿Y entonces? El sujeto es Laura. Yes. Entonces, es el primer lenguaje. Laura. Sure. Ajá. Quiero que analicen, hola. Sí, Laura es, porque como es una pregunta, pasa primero a... Laura. Entonces, ¿es aquí Iris o Chi? Es, lenguaje es no, el sujeto. Lenguaje. Es language. Vamos a ver, language es... Es language. Sí, porque habla del lenguaje y el lenguaje es de Laura. Pregunta de Laura. Ajá. Entonces, habla del lenguaje. Y el complemento es de Laura. Ajá. Excelente. Excelente, sí o no. Yo no sé. Mañana lo vamos a ver, pero quiero que los demás piensen también. Ajá. Entonces sería no, it is not, or no, she's not. She's not. No, no, she's not. No. It is. A mí no me salía así. Con she is no me salía buena. Va. Ahí dejémosla. She is not. Va. ¿Cuál es la otra? Are. It is. It is. ¿Y aquí? Are. No, are. Siempre están en la 3-4, ¿verdad? They are. As. Así me salía. La 3-4 están, ¿verdad? Yes. 3-4. ¿Y esta cómo es? They are from Brazil. ¿Y la esta? Are you? ¿Y la B? I am not. Vamos a contractarla, a ver cómo las tira. Ajá, so. Mala. Is your first language Spanish? It is or is it? Is. Yes. No, solo is. Solo is, miss. ¿Y aquí? Is también. Yes, it is. Tenemos mala. Es que cuando son abreviaturas no las agarro. Tenemos malas 3. Pero a veces sí las agarro. Sí, a veces sí. A mí no me agarraba. Entonces es por el acento. Es por el símbolo que usan. También eso. Esa es, it is not, because we are talking about language. Language. ¿Y aquí? They are. Y aquí es am, right? Ah, yeah. De la 3, ¿cuál?
otro les falta? Yo tengo una, una pregunta. ¿Hola? Tengo una pregunta. Fíjese que a mí en esa misma de la 3.4, en la conversation 2 de Laura, he puesto she's, así como usted lo ha puesto, y lo he puesto en mayúsculas, y he puesto de todo, y no me sale. Esa, ¿cuál este? Esa, sí. Lorenita, pruebe el apóstrofe. El apóstrofe es el que está así. Es comilla simple. Es comilla simple y el que uno usa es el acento. Por eso es que no lo agarra. Pruebe así. Ahorita voy a probar. Muchas gracias. Vaya, pruebe porque eso da error también. Después del 3-4, ¿quién tiene más con la 3? ¿Problemas o incompleto? Yo tengo un problema en la de complete conversation. Es el literal C. ¿El C siempre del 3.4? No sé si es 3.4, porque me quiero así que estoy viendo. La 3 es. Ese es el primer ejercicio. Vamos viendo el segundo. El 3.11. Uh-huh. ¿Será este? Si quieren, hagámoslo. No hay problema. Donde dice, no me agarre. Over there. Yo creo que esa es la 4. Ya no. Ya vamos a ver. O búsquelo ahí. Es que como que me lo tira diferente. Estoy viendo que a mí no me lo... O sea... Qué raro. Es una conversación corta. No sé cuál es, Candy. Candy habla, ¿verdad? Yes. La conversación dice, excuse me, are you Miss Brown? Mr. Brown? No, I am not it over there. My name is Nicole Parker. ¿Y qué número es? Es que no me tira qué número es. Voy a mandar una captura. Ajá, mande la captura. Vamos a hacer esto, todo eso. Si no me equivoco, en la sección 3 de Meet del examen. Ah, por eso. Okay, instructions. Complete the conversation with WH question by selecting the correct question. This no. Conversation 1. Look. Who's that? Porque estamos hablando de una persona, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? We are talking about the new is student. Is a person. So we need to use who. Okay. Hey, I think his name is Shinko. What's his name? We are talking about the name of a person. Excellent. Okay. Shinku. Where's he from? Sí, yes. ¿Verdad? Porque dice yes. La respuesta. Acuérdese que tiene que ver la respuesta. Dice, he's from China. Entonces sería, where is from, right? Right. Conversation 2. Sir Hat, I am Turkey from Istanbul. Where are you from, right? She's talking about the place in which he or she born, right? La otra dice, Istanbul is very old and beautiful. Sería? What's Istanbul like? Like. Hmm?
Okay, number three. Hi, John. What's your last name? Sería, I'm just fine. My friend Carolina's here this week. Entonces, ¿cómo sería? What's your last name? How are you? No, how are you? Porque aquí no nos está... Ay, perdón, estaba viendo la... Ah, va. Uy, espérense que me comí una. Faltó la anterior. Ah, por eso estamos... Todo se va comiendo. Ah, por eso. My last name is Erdogan. Sería, what is your last name? ¿Cuál otra? Last name. Anita, no sé si de la 3.4 me podrían mandar imagen, porque al final ahí me salí del internet y ya. Ah, no vi. ¿Y ahorita en cuál están? Solo vamos a terminar eso y le mando, ¿ok? Ok, está bien. ¿Ahorita en cuál están? Estamos en la 3.11. Ok, gracias. Dice, hi, John. Oh, cool. She's really friendly, ¿ok? What she like. Okay, she is really friendly. She's 28 years old. Entonces estamos hablando de la edad. Tendría que ser how old is she? Excellent. Tenemos tres, ¿verdad? Vamos a tomar foto a esta y la vamos a mandar. Okay. Vamos a ver. Se las mandé en tres partes esa porque no. Y de la 3.4, ¿verdad? Yes, please. Sería esto. Lo más chistoso es que lo sí, hice. Esa. Se me salí de la página. Ah. A ver si no me regañan a mí. Que se interpreta como que les estoy dando copia. Pues fíjese que yo ahí sí siento el refuerzo. Ahí sí creo que no, porque nos está, lo estamos haciendo entre todos. No, lo que pasa es que se interpreta así porque yo solo mando la foto. Ah, no, pero sí, ahí estamos hablando entre todos. Y ya ahí entendemos cosas de la pronunciación y todo. Ahí es que no. Se lo dicen, ya es cuando me echen. No, por eso lo estamos diciendo aquí porque queda grabado. Está bien, porque andamos. Así, por favor, escuchen la hora con tal minuto, ahí decimos está todo. Está bien, teacher, porque tenemos que estar en esto, en una plataforma. A ver, vamos con la 3.11, ya la terminamos, vamos con el último. Y terminamos la clase, ay, qué calor. Uy, tenía que ser el chavo del 8, un listening, ¿ves? Pero solo son 4. Vamos a escuchar. Ya que tengan hasta aquí es un respaldo, ¿ok? Okay, listening, okay, listen. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No, she's not. She's short. Two. ¿Cómo es Karen? Short or tall? Short. Porque le está diciendo
Is Karen tall? Y él le dice, no, she is short. Ok, short. Ella es bajita. Marcos, leamos contexto. Marcos, is heavy or thin? Vamos a escuchar. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. 3. ¿Cómo es Marcos? Thin. Thin. Delgadito, ¿verdad? ¿Y cuántos años tiene? 8. 8 years old. Vamos a escuchar el otro. Elena, ¿is friendly or shy? Vamos a escuchar. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really clever. ¿Cómo es? Friendly. Friendly, dice, ¿verdad? Es amigable. Muy bien. Uh-huh. 4. What's Andrew like? ¿Por qué te andas paseando así? But he's very funny. Ay, saliste y eso queda grabado. Funny? Well, no. He's not funny. ¿Cómo le va a dar vuelta? No dice la palabra serious, pero dice que no es funny, ¿ok? Qué aburrido. Vamos a ver. Serio. Ok, tenemos completo, ¿verdad? Yes. Mira, la otra. Pero aquí creo que se llama el último. Ya te voy a tapar la cámara para que te pases. Vaya, entrate. No. Pena. Ay, mira que. Y me voy el chupuste pelado y caminando. Voy a la cámara. Qué vergüenza. Vaya, aquí tenemos un montón. Pero por lo menos. Ya adelantamos, ¿verdad? Nos falta todo este examen porque es un montón. ¿De ese quién lo ha hecho? Yo ya lo hice. Yo llegué supuestamente a finalizar la sección 3, pero eso que tuve ahí es inconveniente con el over there, porque esa palabra no es muy conocida para mí, no me lo agarra. It's over there o it's over there. Ahí lo envié al grupo. Ah, ok, ya lo vamos a ver. Ok, guys. Por lo menos avanzamos un poco porque aquí ya llegamos a las 10 y no nos vamos ni dormimos, ¿verdad? Thank you. Por lo menos ya tienen la salvedad, vamos en la 3. ¿Sí? Thank you. Thank you, teacher. Mañana tratemos de estar puntuales. Voy a tratar yo de estar un poquito antes. ¿Qué les parece? Unos 5 minutos antes. Para trabajar en la plataforma y dar la clase, porque sí necesito también reforzar lo que estamos viendo, ¿ok? De acuerdo. Yes. Gracias. Hey, teacher. God bless you. Okay. Take care. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Goodbye. Goodbye.